Hoy, Viernes Santo, 2 de abril, nos alegra mucho estar nuevamente con ustedes en esta transmisión que hacemos en directo desde el municipio de Marinilla, en la versión número 44 del Festival de Música Religiosa, y que, como siempre, estamos listos para contarles a ustedes qué es lo que sucede en los diferentes escenarios de nuestra localidad y, por supuesto, los invitados que tenemos para disfrutar de esta gala que siempre nos reúne desde la virtualidad esta vez, porque no me cansaré siempre de repetir que extrañamos cuando ustedes venían a hacer esas filas en la capilla de Jesús Nazareno, en el teatro, en otros espacios para entrar y disfrutar de manera física de estos conciertos. Ahora tal vez la distancia es lo que nos separa y simplemente la conexión a través de la virtualidad, pero el mismo sentimiento y la misma fuerza con la que se ha construido este festival siguen latiendo para que ustedes puedan deleitarse de estos conciertos. Hoy, no es para menos, tenemos un concierto muy bonito. Les digo bonito porque pues ya estuvimos como en la previa viendo los ensayos y sé que a ustedes les va a encantar. Paula Andrea Gallego, además una mujer de Marinilla, nuestra clarinetista, que va a estar en compañía de Alberto Olaya en el piano y nos deleitarán con este concierto que veremos a continuación y que Ana Patricia, mi compañera que está en el escenario, pues les contará un poco y los pondrá en contexto. Gracias a ustedes entonces por estar conectados y quiero también contarles que tenemos un patrocinador muy especial y que nos encanta hablar de él y es el café Nuestro Sabores de Región, un café que ha sido, digamos, construido, preparado, una edición limitada para este Festival de Música Religiosa y que ustedes pueden acceder a él. Así que a Café Nuestro Sabores de Región, gracias por unirse a esta versión número 44. Ana Patricia, usted está desde el escenario, cuéntenos entonces quién vamos a tener y por supuesto para dar inicio a este concierto que lo podemos ver a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro canal. Saludos a todos quienes se conectan en Marinilla, en los diferentes municipios del Oriente y de cualquier lugar del país y el mundo. Ana Patricia. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a nuestros televidentes. Pues posteriormente entre muchas otras actividades que hizo en realizó en nuestro municipio. Es hoy, doña Cécura, un gran referente para las mujeres de Marinilla,
queremos dejar este conflicto aquí en el mundo. Y qué mejor que a través de una escrita marinilla como Paula de los Gallegos y su acompañante anciano al resto de la de España, a quienes le damos la bienvenida. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
vamos en este lugar a presenciar el concierto de la banda Santa Cecilia del municipio de Magdalena. Esperamos que terminen de pasar un Viernes Santo en salud y plena reflexión. Muy buenas noches. Muy bien. Y qué importante es, en medio de este escenario del Teatro Valerio Antonio Jiménez, también hablar un poco con quienes fueron los protagonistas de este espacio, los dos músicos excelentes que han estado hoy con nosotros, Paula Andrea Gallego, clarinete, y Alberto Olaya, piano. Bienvenidos a CCM Televisión. Yo quiero que nos acerquemos un poquito más a este lugar para que nos apropiemos más de ese espacio que es de ustedes, del piano y del clarinete. Y qué bueno que estén hoy con nosotros, porque la gente, los televidentes, quiero pasarle el micrófono a Alberto Olaya, nuestros televidentes pues quieren siempre conocer qué es lo que hemos presenciado en este espacio. Y yo quisiera, con la venia de la mujer de Paula Andrea Gallego, además de Marinilla, que hacemos un homenaje a las Marinillas en este Festival de Música Religiosa, preguntarte, Alberto, además que vienes desde España, que nos cuentes un poco cómo te has sentido acá en esta tierra, en Marinilla, en el oriente antioqueño. Bueno, para mí, como europeo español que nunca había estado en América, es todo muy diferente, ha sido muy interesante, todo es diferente, todo es nuevo, y lo que más me ha gustado ha sido la amabilidad, la hospitalidad de la gente. Eso ha sido para mí lo que me llevo del mejor recuerdo de este viaje. Y en cuanto al tema de música, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Cómo has estado en estos días que has estado de estadía acá, compartiendo, pues, tocando piano? Pues muy bien, a pesar de las restricciones, ¿no? Sí. Y eso que tenemos, a pesar de todo eso, ha sido fantástico. Y no me imagino cómo sería si cuando podamos hacerlo sin todo esto. O sea, si ya para mí ha sido muy bien, muy bueno todo, después de esto tiene que ser mucho mejor, vamos, estoy muy contento. Muy bien, bueno, ahora hablamos con Paula Andrea, yo le comparto a Paula el micrófono. Paula, hablemos un poco del concierto que vivimos en el día de hoy. ¿Qué presenciamos para que la gente que de pronto, siempre lo he dicho, hay muchas personas que se apropian de este festival porque conocen las agrupaciones, las orquestas, la música que se vive en los escenarios, pero hay otros que les gusta, pero no conocen mucho esa parte técnica o eso que se representa en los conciertos? ¿Qué vimos hoy, qué vivimos hoy en este concierto? Bueno, nosotros intentamos hacer un programa que fuera muy reconocible para todo el público, porque yo creo que de por sí la música religiosa no es que sea muy llamativa o atractiva, sí, como para tú sentarte a escuchar. Entonces nosotros lo que hicimos fue tratar de elegir las piezas que sabemos que son más conocidas, que se han escuchado muchas veces incluso aquí en el festival, y las interpretamos en arreglos para clarinete y piano. Muy bien. Paula, representante de Marinilla, mujer Marinilla, ¿sabías que el Festival de Música Religiosa le hace un homenaje esta vez a las mujeres de Marinilla? Yo quiero que hablemos un poco de ese rol de la mujer en el municipio, de una mujer que además es artista, es músico. ¿Cómo ha sido todo ese proceso y ese trabajo que has hecho también como para reivindicar un poco la música en el género femenino? Bueno, pues lo primero que quiero decir es que siempre, o sea, yo en ningún momento como mujer me he sentido como excluida del ámbito musical. Sí. Siempre, de hecho, se me ha recibido de muy buen agrado. Sí resulta a veces extraño que soy clarinetista, por el hecho de que sea considerado que este instrumento pues es como para los hombres. Sí. Pero de hecho eso genera como más, que sea más atractivo, sí, el hecho de que yo lo interprete. ¿Dónde estudiaste clarinete, Paula? Yo empecé acá en Marinilla, sí, en la banda sinfónica de Encomar. Luego, cuando ya profesionalmente me decidí a ser clarinetista, hice 3 semestres en la Universidad de Antioquia. Sí. Luego me fui para Moscú y ya otra vez estoy acá. Muy bien. Paula, gracias. Ahora pasemos el micrófono también para que vayamos finalizando a Alberto Olaya, nuestro músico invitado desde España. Qué bueno invitar también como a nuestros televidentes, a nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales, para que disfruten de estos conciertos y también se genere como esa cultura, Alberto, de,
de disfrutar de estos espacios, de una música diferente, como lo decía Paula, que si bien a veces para uno no puede ser tan fácil digerirla, se disfruta y hasta se transporta uno a otros espacios, a otros sentimientos. Invitar a la gente a que siga disfrutando de este festival de música religiosa. Bueno, yo desde aquí, eso, lo que he dicho, invitaros a todos, es un festival fantástico con mucha variedad. A veces la palabra religioso se asocia solamente a la iglesia, pero no necesariamente así. Religioso es todo lo relacionado, ¿no? con el sentimiento religioso, el arte. Sí. Hay mucho por descubrir y mucho que enseñar, ¿no? Desde el punto de vista de los artistas. Y así que recorridos en Marinilla, porque sabes que Marinilla es un municipio artístico, cultural, que le gusta mucho el arte, que vibra con el arte. He visto mucho y pueblos cercanos también, ¿no? Que está todo bastante cerca, son muy bonitos los sitios, muy interesantes. Muy bien, sí. Pues quiero agradecerles a ustedes por este concierto y por estar acá en directo para CCM Televisión, desearles muchos éxitos y ojalá que nos volvamos a ver el próximo año en otro espacio como este para seguirnos deleitando con ustedes como grandes músicos. Muchas gracias. A ustedes. Y a ustedes también agradecerles por estar ahí siempre conectados con nuestro canal. A quienes se conectan a través de las redes sociales también síganos a través de nuestra página de Facebook como CCM Televisión y por favor sigamos disfrutando de este Festival de Música Religiosa en la versión número 44. Agradecerles también a nuestros aliados, los canales locales del Oriente Antioqueño que también se unen para transmitir y llevarle a su público, a su gente, estos conciertos del festival. En la radio, a la emisora Sin Igual FM Estéreo, quienes nos escuchan, y por supuesto a todos nuestros patrocinadores, a nuestro café, ese café tradición que siempre se une y que además tenemos una edición limitada para este festival de música religiosa, el café nuestro, que siempre está ahí en estos eventos especiales de CCM Televisión. Gracias a todos y que tengan un excelente resto de día. Prevención.